Igual pensabais que lo íbamos a dejar ahí. No. Creo que debía de ser de manera más tranquila, sosegada, y de esta manera para valorar un día, yo creo que espectacular. Digamos mejor un fin de semana espectacular, porque si por algo tengo que felicitar a la organización, es sobre todo por esa iniciativa de la Purito Kids, esa prueba para los niños y niñas que tal bien. También nos lo pasamos, incluido nosotros, los padres, y que fue esa primera piedrita dentro de un camino importante que, bueno, que lo hemos terminado ahora con esa Purito. Horas sobre la bicicleta, horas de compartir, horas entre amigos, en un recorrido que quizás con esa humedad al inicio de la prueba nos ha supuesto que tuviésemos una cierta tensión, pero que después hemos disfrutado era, digamos, incluso espectacular. Gracias a la organización, gracias a todo el voluntariado, gracias de verdad a todo el voluntariado. La verdad es que hemos estado muy a gusto, nos lo hemos pasado muy bien, como os decía antes, y sobre todo se nos ha quedado eso, ganas de volver a una Purito, digamos, a un evento de la Purito 2018 que ya nos espera para el año que viene. Por lo tanto, esta ha sido mi segunda y espero que la del año que viene sea la tercera. Nos vemos. Chao.